Bueno, ha sido un partido más fácil de lo que esperábamos. Al final le hemos marcado muy pronto y eso facilita pues que el equipo se relaje y el juego sea un poco más fluido y podamos jugar con más tranquilidad, como he dicho, para luego pues ir metiendo más goles. Y desde que somos campeones y antes del campeonato del ascenso, lleva ya el Promesas algunas cuantas jornadas con juveniles y hoy otra vez más. Sí, pues al final tenemos que ir viendo y planificando la temporada que viene y tenemos que estar probando jugadores para ver si podemos quedarnos con ellos y si nos pueden aportar algo más y saber si son de categoría superior como lo que nos espera el año que viene. Y justo hablando ya de cara a la temporada que viene, un equipo que ya es campeón jugando 6-7 jornadas que nos quedaban, pues algo de desmotivación puede pasar, pero también estos partidos son clave para la permanencia de algunos jugadores, ¿no? Por supuesto, se ha notado que en algunos partidos la relajación ha sido excesiva, porque es lo que tú has dicho, al ser campeones con tantas jornadas de antelación, pues da el hecho de que la gente vaya con menos intensidad, se relaje y entonces pues cuesta un poquito más. Y como has dicho, sirve de entrenamiento, bueno, no de entrenamiento, de prueba para jugadores tanto de esta plantilla como los juveniles que suben y que están probando con nosotros. Y pues ahora ya que hemos llegado ya casi al final de la temporada, me gustaría que hicieras pues no un análisis, sino que me contaras un poco de toda esa sensación que tuviste un año entero aquí en el Deportivo Guadalajara. Son 29 victorias, algo que pues la gente no se va a olvidar pronto. Pues a ver, el análisis parece que ha sido fácil, pero qué va, ni mucho menos, porque ha sido bastante complicado el hecho de estar semanas entrando con 5 o 6 jugadores, gente por temas de trabajo, sanciones, lesiones, y el haber tenido una plantilla tan corta, pues nos ha hecho hacer reestructuraciones dentro de la plantilla y durante los partidos, pues para poder afrontar los partidos de la mejor manera posible. Entonces, ha sido complicado, aunque parezca fácil por las 29 victorias y demás, pero ha sido muy, muy complicado. Pues bueno, con Miguel y con Laura ya lo has visto, que son unos profesionales con la copa de un pino, facilitan mucho el trabajo y esto pues nos ha aportado más experiencia e intentar corregir errores que hemos tenido este año y para que no suceda el año que viene y poder conseguir otro ascenso como el que nos pide el club. Y se merece el Promesas, vamos. Y por última, ¿crees que en Primera Autonómica el Promesas vuelve para ser totalmente distinto de lo que ha sido el año pasado? Esperemos que sí, pero a ver, no se pueden hacer comparaciones porque son totalmente diferentes, ¿sabes? El año pasado yo vi partidos y el equipo, cuando encajaba gol, pues se venía abajo muy rápidamente. Y eso es lo que intentamos nosotros hacer creer a la plantilla, que aunque te hagan un gol hay que seguir, trabajar para intentar meter, empatar y marcar el segundo. Eso es lo que vamos a hacer, intentar y ser competitivos y dar sobre todo mucha guerra. Bueno, Rulo, enhorabuena por la victoria, por la temporada y muchas gracias. A ti, Pablo, por el trabajo que haces. Un abrazo, campeón.